En los últimos días se conoció que las tradicionales fiestas de la Papa no se realizarán en el presente año en el municipio de La Unión. Esta decisión fue tomada por la alcaldía y el consejo municipal, quienes destinarán estos recursos para la intervención de la escuela Vallejuelo. Abro comillas. Hace 15 días se socializó la parrilla de eventos, pero debido a que el presupuesto era alto, se toma la decisión de no realizar las fiestas de la Papa. La comunidad se encuentra un poco disgustada, pero también es consciente de que los jóvenes de la zona rural serán beneficiados con la obra de infraestructura, cierro comillas, expresó Santiago Muñoz, asesor de Desarrollo Económico y e Bienestar Social de la Unión. A pesar de esta decisión, desde hace varios meses el municipio ya tenía proyectadas una serie de actividades que se estarían llevando a cabo en los próximos días. Precisamente el 22 de junio se realizará la presentación del Grupo Sudamérica, mientras que el domingo 23 habrá un evento de ciclismo responsable. Abro comillas. El objetivo es concientizar a los jóvenes para que no practiquen el Gravity Bike. La invitación es para que quienes se sientan en capacidad de ir hasta el corregimiento de Mesopotamia lo hagan y quienes no, igual se vinculen en la unión de las actividades que allí tendremos. Cierro comillas, agregó Muñoz. Además, durante el 30 de junio, los unitenses podrán disfrutar del Festival Departamental de Danza y Teatro, que contará con la participación de otros municipios y ciudades, entre ellos Manizales. Asimismo, en el primer fin de semana de julio se llevará a cabo el Festival de la Poesía, con el que se cierra una serie de eventos recreativos y culturales.